suéltalo de ese lado, José. Así inicia la alegría en este que es su show de cada día, Farándula Latina y más. Y nosotros, como siempre, mira, yo estoy sofocada, Roland Ross. Está sofocada, ha bailado mucho. Me han puesto a bailar aquí. Bueno, buenas tardes, señores, damas y caballeros que están ahí presentes en su televisor. Comienza Farándula Latina y más, el show que todo el día la gente espera, come. Coge una siete cita y dice, a las 2:55 tengo que prender mi televisor porque comienza el espectáculo número uno de esta ciudad para el mundo. Farándula Latina y más. Hoy con un contenido especial, como siempre, pero para esas personas que casi es la gran mayoría de los dominicanos que les gusta el deporte, Rita, nosotros tenemos plato fuerte. Se van a dar banquete hoy con una entrevista exclusiva que nos manda. Bueno, Tenchi Rodríguez pasa a formar parte del set de lo que se llama Farándula Latina y más. Y hoy la Mister Estrella de Tenchi Rodríguez nos ha enviado desde Boston una entrevista con la superestrella del Big Papi, David Ortiz. En exclusiva para Farándula Latina y más. Esta para que sepa, Rita, qué cuarto bate que buscamos. Ciertamente, aquí. Esta entrevista exclusiva para nosotros y sobre todo para ustedes. Pero a partir del lunes, ya próximo, formalmente, ya formalmente le damos la bienvenida aquí a Tenchi en la sección de deportes. Así es que la invitación es para que usted se quede ahí, porque si quiere saber de deportes, pues aquí tenemos el más especializado de todos. Bueno, Tenchi Rodríguez es cuarto bate donde quiera que ha estado. Desde la República Dominicana, se inició con 18 años en los 90. Y aquí en Estados Unidos, incluso todo el mercado que tiene que ver con el béisbol y todos los deportes lo conocen. Y conocen, toda la gente de ESPN son los panas full de él. Esto va a ser de grandes ligas. Lo que le quiero decir al público y a todos los comerciantes que quieran promover sus negocios y quiera que nosotros le pautemos la promo en lo que es la sesión de deporte, ya nosotros tenemos aquí a Tenchi Rodríguez. Me acaba de mandar una entrevista desde Boston. Y a partir de lunes ya estará en vivo aquí nuestro Tenchi Rodríguez. Así que todo el mundo atento, que Farándula Latina está comenzando a coger su power. Jorge, ponme una musiquita aquí de fondo. Ciertamente, así es que no se muevan, porque va a ser una entrevista bastante, bastante interesante, que a los peloteros y a los fanáticos de la pelota, sí, yo sé que les va a gustar y van a quedar fascinados. Así tenemos también otras entrevistas con personalidades del deporte de ahí para arriba. Claro. Así es que ustedes se van a dar banquete todos los días con esta sección de Farándula conducida por Tenchi Rodríguez. Rodríguez, tú sabes, Rita López, que él cuando venía de camino me paré por allá en un mall a recoger algo y me tiraron unos piropos exuberantes. Ciertamente que tu camisita me agrada. Estoy bonito. Me gusta, sí, me gusta. Me dijo una jeva que me conoció, Roland Roll, está como el vino. Digo, ¿cómo? Todos los días más bueno. Te ves mejor. Te ves papi, te ves elegante, te ves salud. Bueno, gracias a Dios que todas las féminas dicen que Roland Roll con sabor se mantiene bien. Y ahora vamos para la tarima, mujeres. Así que estén pendientes que en unos par de semanas voy a presentar mi orquesta completa aquí en este set. ¿Ok? Así que estén pendientes. A partir de unos días ya les dejo saber cuándo vamos a estar aquí con la banda en vivo, ¿verdad, Rita? Ciertamente, ya le hablamos de lo nuevo que tenemos para hoy en Farándula Latina y más. Pero Jorge, ahora no nos puesto una musiquita para acá, para este lado. Jorge, ¿qué pasa? Estamos tímidos. Ponme a Neco ahí, la necomanía, mi amigo Neco, para que sepa que le tengo su cariño. Hacer una pausa, Roland Roll, y esos pasitos tú solo vas a dejar para luego a tus admiradoras. Sí, porque a Jorge se le olvidó ponernos la música de este lado. Tiene ahí una multa, así que ya sabe. Bueno, señores, nosotros continuamos con nuestro contenido de hoy, Farándula Latina más. Mi gente latina, ya llegó a Brooklyn Food Town Supermarket, el supermercado que llegó para quedarse. Tu elección a la hora de comprar productos frescos con la más alta calidad y a los mejores precios. Tenemos especiales toda la semana. Estamos ubicados en el 133-40 79 Street de Howard Beach, Brooklyn, New York. Teléfono 718-296-2100. Recuerda, a la hora de comprar, Food Town Supermarket. 20,000 pies cuadrados de comida. El más bajo precio.
ya Washington Heights tiene lo que quería. Dan Supermarkets, ubicado en el 96 de Sherman Avenue, aquí en Washington Heights, New York. Recuerden que todos los precios más baratos los tiene Dan Supermarkets. Con poco dinero, recuerden que su carrito sale bastante lleno. Estamos ubicados en el 96 de Sherman Avenue, con delivery gratis a todo punto de la ciudad de New York. Dan Supermarkets, con el teléfono 212-544-8595. Dan Supermarkets. Galán Graphics. Años de servicios a favor de las principales empresas en New York. Letreros creativos, impresión de alta calidad, rotulación, toldos y más. De la mano de auténticos profesionales. Garantía y tecnología. Porque la primera impresión habla bien de ti. Galán Graphics. Galán Graphics. Design Factory. Dominicanos somos trabajadores y por eso es necesario un cambio para generar empleos dignos y facilitar el emprendedurismo. El cambio es crear 200.000 empleos al año para que así reduzcamos la tasa de desempleo a menos de un 10%. El cambio es que con nuestro programa Mi Primer Empleo, nuestros jóvenes técnicos y profesionales tengan un trabajo digno y bien pago. El cambio es que a partir del 16 de agosto del 2016 construiremos una fábrica de empleo de la mano del sector privado dominicano. Es tiempo de cambiar. Me ignoras.
Bueno, mis amigos de Farándula Latina, de cuando de farándula se trata, pues nosotros estamos aquí presentes. Aquí habemos dos cuartos bates en Nueva York, que somos nosotros. Eso es así. Es verdad. Sí, porque nosotros estamos siempre a esta hora ya en la tardecita, la tarde comenzando, y siempre le traemos a la gente a colación toda la farándula que está en el tapete, ¿sí o no? Tú sabes que hay una fiel televidente que es Doña Luz, que ella... Desde que dan las 2:30, ya ella tiene el canal puesto, porque sintoniza, ella no quiere, sí, porque ella no quiere que se le pase ni siquiera ni un segundo de Farándula Latina y más. De verdad. Nuestros saludos para ella, sí, señor. Y Roland Roll, tú sabes que tú conoces la situación de salud del general Larguito. Claro que sí. Entonces se ha estado hablando mucho acerca de la condición de este merenguero típico, sí, de la República Dominicana. Y en días pasados él hizo público de que la gente no le estaba ayudando, de que no le estaban apoyando, y mencionó a algunas personas, pero no mencionó al parecer el ministro de Cultura. No. Entonces ellos salieron en su defensa diciendo que sí han apoyado al general Larguito, y que incluso ellos fueron quienes mediaron para que le dieran la pensión, okay, que le daba el gobierno, que supuestamente estaba suspendida. Ajá. Pero al parecer no sé. ¿Y por qué se la suspendieron? No sé, pero ellos dicen que eso está caminando muy bien, que él tiene su pensión, okay, y que ellos le han estado ayudando. Ellos dicen mucho, pero realmente lo que dice el ministro de Cultura que le ha estado ayudando el es ministro en de Cultura, la, José Antonio Rodríguez. Sí, es en los tratamientos. Por ejemplo, ellos dicen que le pagaron 3 estudios al general Larguito, okay, de los cuales de esos 3 estudios solamente él fue a 2 y el tercero, sí, no lo hizo, okay, y al parecer estaba pago y el general Larguito no se apareció por la clínica donde le iban a hacer los estudios. Ok, pero está supuesto que el general Larguito esté atento, sus familiares que están dócil, para llevarlo a él donde le van a hacer los estudios. Y donde él no vas a pagar, sino que el gobierno está cubriendo todo. Y estaban pagos. Entonces, incluso yo lo vi interno en la clínica de Cruz Jiminian. Sí, está ahí ahora. Cruz Jiminian, que se merece todo el respeto y el cariño de toda la persona que se llama ser dominicano. Y él está ahí, y ahí le están poniendo mucho suero y demás. Tú verás que de ahí lo van a sacar bien ahí. Porque lo que le falta mucha vitamina en su cuerpo. El detalle de eso, sí, Roland Roll, es que siento que tanto él como su familia lo descuidan. Sí, lo descuidan realmente. Entonces, si no le llevan el tratamiento, si usted está enfermo y no lleva el tratamiento como le indica el médico, claro, no le sirve de nada. Por mucha medicina y por muchos internamientos que le hagan, si cuando usted está en casa no continúa con el tratamiento, lamentablemente recae, y creo que es lo que le está pasando al general Larguito, que él, mientras está hospitalizado, como en las clínicas, en los hospitales, rigurosamente le dan los medicamentos al paciente, entonces sale muy mejor de salud y en la casa empeora. Bueno, vamos a esperar que el general Larguito se le resuelva su problema, de que su familia esté a tanto de cuando tienen que llevar médico, ahora que está interno, que yo sé que va a durar unos par de semanas ahí. Vamos a esperar que su salud se recupere y que la familia de él esté pendiente, que no haya excusa, porque realmente él ya tiene que estar, que la familia es que tiene que estar pendiente de él. Pero no, también nadie, tenemos que no decir que nosotros aquí desde Nueva York, en el programa Entre Tres, estábamos aportando. Hicimos unas cuantas cooperaciones para el general, claro que sí. Sí, a la salud del general Larguito. Mandamos a las cámaras ya con el señor Linares. Exacto, Linares, el papi chulo. Del programa que tenemos los sábados Entre Tres por Supercanal, pues estuvo en Santiago en diciembre. En diciembre. Ciertamente, en diciembre, sí, enero, e incluso hizo un trabajo con el general Larguito, claro, y se le hizo su aporte económico. Claro. Rita, no sé si nos mencionó o no, pero se le hizo. La idea no era esa, no, pero que tú sabes, Roland Roll, porque que a veces... No, porque el papi chulo a veces reporta para él solo. Tú sabes que a veces... Pero lo queremos así, de esa manera, el papi chulo. A nosotros los dominicanos nos gusta mucho también, claro, que nos den. Sí, que nos den. Que nos estén, sí, dando, sí, cada, sí, rato, sí, y creo que... Si hay personas que le están aportando a la salud y bienestar del general Larguito, claro, pues cuando él vaya a mencionarlo, creo que no debe obviar, sí, esa parte. Rita López, tú sabes que yo te quiero decir algo fuera de la farándula. Hace rato. Usted ahorita me piropió, pues usted, sí, está muy bella también. Está una blusa, cielo, una blusa preciosa, unos shortcitos ahí, que yo no sé dónde usted lo buscó, pero
le quedan fantásticos. Así que. Ay, muchísimas gracias. Yo sé que los caballeros que están en el frente decían, oye, pues esa rubia te encendía hoy. Así que, entonces, Rita, gracias. ¿Qué más tenemos ahí? Gracias por los halagos. Ay, se le está cayendo el dinero. El dinero, el dinero. Hay mucho, parece. ¿Qué va? Dígame, Rita López. Bueno, ya la gente, los invitados, que son muchos, 213 invitados y 46. 213 nominados y 46 categorías para los premios soberanos. Exacto. Y ya hay fecha para los soberanos. Bueno, ¡qué alegría! Ahora, mi pregunta es esta. Me alegro como si estuviera invitada. Sí, mi pregunta es esta. Dice que para el 31 del próximo mes, que mayo. Sí. ¿Tú crees que la productora va a tener ese tiempo para armar ese andamiaje que hay que armar ahí? Bueno, Roland Roll, quizá parece, el teatro ya está terminado por dentro y lo que le falta es lo de afuera, digo parece yo. Que sí, porque ellos que han dado esta fecha es porque ya tienen de la sartén agarrada por el mango, como dicen. Mira qué pasa. Ellos están trabajando en el teatro, pero lo que se llama la escenografía la están haciendo en un sitio. Exacto. Y ya una semana antes ya comienzan a instalarla. ¿Tú no, eso va a estar listo, o sea, así que es eso que... va a estar listo, creo. Chedi García, Irving Alberti, vayan ya arreglando sus trajes, los invitados. ¿Tú sabes que a mí me nominados? Va a gustar la situación de ellos dos. Bueno, son la cómicos. Intervención de ellos dos, porque ellos son cómicos. Sí. Mi amigo y mi hermano Irving y la bella Chedi, que yo le tengo cariño porque Chedi es una muchacha fajadora y nosotros los dominicanos debemos respetar a Chedi y todo el tiempo auparla porque es una muchacha que viene bien de abajo y hoy está arriba. Y tú sabes que se... Atento a su trabajo y su calidad. Tú sabes que se ha mantenido por muchos años, claro, ella. Y un cuerpazo. Ay, que tiene Chedi ahora, está bonita. Bueno, Roland Roll, tú sabes. Una morena que, encendida. Tú sabes que los arreglitos por ahí, claro, tú sabes. Chedi, siempre invierte en tu belleza. Ponte bella todo el tiempo. Si te ganaste 500,000 pesos, saca 100, inviértelo en ti, ponte linda. Que eso siente, van a dar 1,000,000, así que ya tú sabes, ese es mi consejo. Bueno, Roland Roll, pero tú no estás fácil, claro, dándoles ese tipo de consejos, pero están bien, claro, sí, son aceptables. Sí. Y por otro lado, Roland Roll, dice la Chilindrina que se retira de los escenarios, pero yo creo que ella se retiró hace tiempo. Ella se retiró hace tiempo, incluso vi ahí que se hizo un retoquito. Hace un tiempo, y le vi la cara, sí, jovencita. Hace un tiempo, pero ella dice que se va a retirar porque su esposo la necesita, que está enfermito, okay, que está mal de salud, y ella decidió, sí, dedicarse a tiempo completo a su esposo. Perfecto. Pero yo considero que hace tiempo que ya se retiró, que ya no está haciendo nada, no está, sí, trabajando. Sí. No se menciona a la Chilindrina por ningún lado, pero si ella prefirió hacerlo público, claro, como que es ahora que se va, sí, pues muy bien por ella. Pero sí, así están las cosas con la Chilindrina. Sí. Rita López, ¿usted qué quería decirle? Me dijo ayer o hoy, que usted quiere decirle a todos los artistas que quisieran hacer su promoción de sus videos nuevos y su cosa, podían comunicarse con nosotros, ¿verdad que sí? Sí, pueden contactarnos a nosotros, los números de teléfonos 347-376-0354. Y también estamos en el 347-825-9242. O con la señorita Fior Rodríguez, sí, que mucho, muy conocida. No tengo el teléfono a mano, pero mucha gente conoce a Fior Rodríguez, trabaja con nosotros también. Así que todos los artistas que quieran promover sus videos nuevos y su música nueva, contáctenos. Esta es una plataforma para plataforma, ellos. Es el único show que hay aquí de tarde en la ciudad de Nueva York. Y si hay otro, es falsificado. Ciertamente, y yo quiero comentar, Roland Roll. Ah, ¿qué tenemos ahí? Tú sabes que hace par de meses, sí, salió publicado en las redes sociales de que Shakira volvía a los escenarios. Okay. ¿Qué tiene que volver? Shakira no es joven. No, no va a volver por ahora, dicen en las redes sociales. No es por los millones que no va a volver. ¿Qué tiene ahora? No va a volver porque dicen por ahí que está embarazada. ¿Otra vez? Ah, pero es que el hombre, mira... ¡Ey! No pierde tiempo. Sí, señor, sí, está embarazada supuestamente. Peste o pique, ¿qué se llama? Piqué. Piqué. No, pero Piqué como pica la bola, pica a Shakira siempre. La tiene que no la deja quieta. Van tres con este, Rita, ¿eh? Serían no te rías, que verdad. Como él pica la bola, así pica a Shakira, el Piqué. ¡Ey! Salió cuarto bate, parece dominicano. O mexicano, de los puriticos machos que hay. Tú me vas a dejar... Así que ya sabes, el Piqué picando a Shakira. Roland, con este bueno, comentario. Pero por lo menos ya lleva a tener su tercer bebé y ya ahí. Porque mira qué pasa, Rita. Las famosas, chequéate que ellas siempre tienen dos y tres muchachos rápido. Es bueno. Bárbara, sí, Bermudo tuvo tres, sí, y ya están trabajando. Sí. ¿Qué es lo que yo le digo a las mujeres de mi país, a toda esa balsa de muñecas que tenemos allá en la pantalla? Mujeres,
si ustedes van a tener un par de muchachitos, tengan uno atrás de otro, solamente cojan después su vacacioncita de 3 o 4 meses cuando dan a luz y vuelven otra vez y entregan su trabajo y ya tienen ahí sus niños, ¿me entendieron? Así que no se pongan a ponerse vieja, de que no, que yo no, que es un error. Después que usted ya está de los 35 para abajo, usted ya tiene que chequear el panorama para estar teniendo muchachos. Así que bueno, al parecer, mis recomendaciones, antes de los 35, tenga sus hijos. Al parecer Shakira y Piqué andan detrás de la niña. Sí. Tienen 2 niños hasta el momento. Bellos sus niños, ¿eh? Muy lindos los dos. Bendiciones para esa familia que va creciendo así cada es. Día. Sí, sí. Y ojalá y Dios los bendiga con una niña, porque ya cuando tú tienes 2 varones, realmente ya quieres tener una hembra así para es. Completar la familia. Ya ahorita casi llegando al final, ¿qué más tenemos ahí en carpeta que usted tenga ahí para el público? Que siempre le traemos muchas cosas a tiempo. O sea, nosotros no perdemos tiempo, estamos al tanto diario. Sí, queremos comentar que los amigos de Lo Ajeno rompieron el carro de un cronista de arte en la República capital. Dominicana, Diomelo Martínez. Diomelo Martínez. Que trabaja para el show de mediodía. Ciertamente, Diomelo. A este señor en el parqueo de su casa le rompieron los cristales del trasero del vehículo y penetraron en él y le robaron el valor de... No, ese no es él. Y déjame decirte algo. Que así dice el ahora mismo Monchifadule, que tiene que ver con la policía. Ese señor dice que es una percepción que en República Dominicana no atracan ni roban, ni que es una percepción de que del público. Bueno, pero que él anda con 20 gente al lado. ¿Quién se le va a acercar? Y él en el medio, y él es que es un chori, no se ve. Pero entonces, el pueblo llano tiene problemas todos los días allá con la delincuencia y demás. Sí es él. Ahí ese es Diomelo, mi pana Diomelo. Tengo muchos años que no lo veo. Saludito para Diomelo. Dígale que Roland Roll desde Nueva York le mandó un saludo por aquí, por Dominican View, a mi amigo Diomelo. Diomelo, porque lo estaba bueno y serio, pronunciando mal ahorita, así es que me excusa. Dímelo, Diomelo. Tú estabas diciendo. Diomelo, un muchacho serio. Pero cualquiera se equivoca, ¿o claro no? Claro que sí, sí. Pues a él le llevaron los amigos de Lo Ajeno más o menos $50,000. Eso es entre iPad, computadoras, grabadoras, todo lo que es su equipo de trabajo. Okay. Ustedes saben, señores, que para uno andar rápido, a veces uno deja esas cosas en los vehículos. Sí. Pero en la República Dominicana no debería de dejarse, aunque era en el parqueo de su casa. No sé si él vive en un residencial donde las personas, no todo el mundo pueda entrar, pero al parecer esta persona sí encontró la manera de llegar hasta el parqueo donde estaba el carro y sustraer todas estas cosas. Los Zapete vive en una urbanización extraordinariamente segura en la capital. Y a Zapete dice que le volaron la pared. Él tiene como 8 cámaras combinadas con el alma y con todo eso ahorita se metieron a su casa y le acabaron los otros días. Así que ya tú sabes. Bueno, sí. Hay que cuidarse. Sí, y a la gente, que en ninguna parte están las cosas seguras, pero yo creo que mientras más cerca la tiene, mejor están. Sí. Más ya aseguradas. Finalizamos con esta información, ¿verdad que sí? Sí, ya finalizamos lo que es la farándula. Señores, pero quédense pendientes para que disfruten de la entrevista. Del David, el papi David Ortiz, hecha por la superestrella de Tenchi Rodríguez, que ya pasa a formar parte de este espectáculo, esta familia de esta familia que es Entre Tres. Que farándula somos, latina y más. Farándula latina y más. Señores, que yo estoy también Entre Tres y me confundo porque es un programa que tiene un año que arrancó con nosotros y por Super Canal los sábados, pero esta es Farándula Latina y más. Nosotros hacemos una breve pausa y retornamos. Continuamos. Porque me
Mi gente latina, ya llegó a Brooklyn Food Town Supermarket, el supermercado que llegó para quedarse. Tu elección a la hora de comprar productos frescos con la más alta calidad y a los mejores precios. Tenemos especiales toda la semana. Estamos ubicados en el 133-40 79 Street de Howard Beach, Brooklyn, New York. Teléfono 718-296-2100. Recuerda, a la hora de comprar, Food Town Supermarket. 20,000 pies cuadrados de comida. El más bajo precio. Ya Washington Heights tiene lo que quería. Dan Supermarkets, ubicado en el 96 de Sherman Avenue, aquí en Washington Heights, New York. Recuerden que todos los precios más baratos los tiene Dan Supermarkets. Con poco dinero, recuerden que su carrito sale bastante lleno. Estamos ubicados en el 96 de Sherman Avenue, con delivery gratis a todo punto de la ciudad de New York. Dan Supermarkets, con el teléfono 212-544-8595. Dan Supermarkets. Galán Graphics. Años de servicios a favor de las principales empresas en New York. Letreros creativos, impresión de alta calidad, rotulación, toldos y más. De la mano de auténticos profesionales. Garantía y tecnología. Porque la primera impresión habla bien de ti. Galán Graphics. Galán Graphics. Design Factory. Dominicanos somos trabajadores y por eso es necesario un cambio para generar empleos dignos y facilitar el emprendedurismo. El cambio es crear 200,000 empleos al año para que así reduzcamos la tasa de desempleo a menos de un 10%. El cambio es que con nuestro programa Mi Primer Empleo, nuestros jóvenes técnicos y profesionales tengan un trabajo digno y bien pago. El cambio es que a partir del 16 de agosto del 2016 construiremos una fábrica de empleo de la mano del sector privado dominicano. Es tiempo de cambiar. Bueno, continuamos con nuestro espacio Farándula Latinas y Más. Le prometimos ahorita, o le dijimos ahorita, que íbamos a presentar una entrevista con uno de los peloteros más carismáticos que tiene las grandes ligas, un seguro salón de la fama, que es nuestro papi David Ortiz. Una entrevista hecha por el maestro Tenchi Rodríguez, que ya pasó a formar parte de nuestro CEP aquí en Farándula Latinas y Más. Lo dejamos con la entrevista de Tenchi Rodríguez con David Ortiz. David Ortiz, en otra dimensión, el Big Papi, camino a los 500 cuadrangulares, lo ha logrado todo en esta organización. David, en este momento de tu carrera, ¿cómo te sientes? Bien, bien, tú sabes, trabajando y tirando para adelante, como decimos ya. David, todo el mundo pregunta los 500 jonrones, 1,600 remolcadas, 600 dobles, 3 anillos de serie mundial, te comparan con Bill Russell, con Tom Brady, con los grandes de Boston. ¿En qué lugar tú te sientes de aquí, de esta ciudad? ¿Cómo la gente te trata? Un muchacho que nace en Jaina, se cría en la capital, que lo que le gustaba era el baloncesto, y hoy aquí en Boston es más que el alcalde. No, tú sabes que uno tiene sueños, como cualquier otro ser humano, pero los sueños no te caen del cielo, no se cumplen cayéndote del cielo, tú tienes que trabajar para eso y meter mano y tener fe en Dios y así que se logran. No, yo tengo ya, este es mi año 13 en esta temporada, en esta organización, y gracias a Dios he tenido
muchas bendiciones, me ha ido bien, pero fruto de eso ha sido el trabajo arduo. El físico es importante para prolongar la carrera y el éxito que tú has tenido. David, ese cambio drástico del David que se veía gordo al David que físicamente en esta etapa de su carrera está en shape. No, tú sabes que uno, hay una cosa muy clara que tú tienes que tener y es que la genética no juega, tú sabes. Yo hace un tiempo me di cuenta que cuidándose primeramente, tú alargas tu carrera, pero lo más importante no solamente la carrera, sino tu tiempo de vida. Si tú no te cuidas y si tú no haces la cosa correctamente, lo mejor que tú puedas, no importa que tanto te vanaglorien o que tanto dinero tú ganes, o tú no vas a lograr disfrutarlo. Así que por eso que hay que hacer la cosa, tener un poco de cuidado en con referencia a lo que tú salud. Físicamente, a la salud, sí. David, ¿quién te cocina? ¿Qué te gusta? ¿Cuál comida favorita tuya cuando estás en la temporada regular, cuando tú llegas allá a la capital, a la casa, cuando andan en hoteles o viajando por el mundo? ¿Cómo tú, la alimentación de hoy día y la alimentación después de la temporada? No, es normal, tú sabes, uno se sale un poquito de balance cuando coge para allá, para la República, porque sabes que todo el mundo te quiere cocinar un chivo, una vaina, pero yo hasta eso lo he limitado un poco, porque tú sabes que la verdad es que la comida uno la disfruta a plenitud, pero la boca es el primer enemigo de uno. ¿Quién te cocina? No, mi mujer cocina en mi casa y si no, yo voy a restaurante a comer, dependiendo, pero... ¿No tiene nadie que te cocine directamente? No, mi esposa es la que cocina en mi casa. Ok, entonces cuando tú sales de la casa, que vienes para el play, la gente no sabe que eso es militarmente, como tú me has dicho siempre, y te dice a las 3 la entrevista, a las 3. La Grandes Ligas ayuda mucho a ese régimen. David, te montas en el vehículo, tienes un método de llegar al estadio chocándole la mano a los fanáticos y cuando termina también. ¿Eso es una tradición en ti o es algo que... Tú vas a los cristales para que todo el mundo te dé la mano? ¿Cómo tú manejas ese liderazgo aquí en Boston? No, tú sabes que los fanáticos son... Uno vive del fanático, uno, la carrera de uno, el desarrollo de uno, todo lo que uno hace es gracias al fanático, pues uno tiene que ser complaciente con el fanático y cada vez que uno pueda, tú ves, tirarse una foto, sonreírse con ellos, firmar un autógrafo, eso hay que hacerlo. Yo soy muy... yo soy de los que digo que eso hay que hacerlo, eso es parte de lo que nosotros somos, es parte de nuestro trabajo y yo coincido mucho con eso. Yo, bueno, tú lo has visto, no tengo contacto. David, cuando Pedro mandaron a desvelar el número 45, por aquí hay uno que también termina en 5, que es el 495 en el desfile. Cuando tú allá, cuando leo un chamaquito jugando basquetbol y los muchachos no te cuelen en la escuela, y imagínale que ese número iba a estar ahí, llegando a los 500 a través de David Ortiz, el Big Papi. Es lo que te digo, yo un día me decidí a jugar al béisbol y fue con un propósito. No te digo que fue el propósito de esos 495 que están ahí, o de los 500 cuando se acerquen, sino con el propósito de yo tener una carrera, porque ya yo no me gradué de... no fui a la universidad, terminé el bachillerato, pero no fui a la universidad porque me decidí a jugar pelota. O sea que yo no estaba jugando la pelota por jugarla, sino por tener una vida futura, por eso me dediqué. No te digo que pensaba en esos 495, pero la dedicación mía llevaba esa trayectoria, ¿me entiendes? Porque si no hubiese llevado esa trayectoria, yo en realidad me hubiese pasado lo que le pasaron a muchos amigos míos, que se descuidaron en el camino, las mujeres, la calle, esto, que lo otro, y la carrera se le desapareció. En el caso mío, yo tuve mucha dedicación, trabajé mucho, y gracias a Dios estamos aquí por eso, luchando. David, por eso. Hablaste de la escuela. ¿Te recuerdas de algunos de los chamaquitos que estudiaron contigo? ¿Te recuerdas de algún profesor, alguna profesora que se marcó en ti y que todavía en tu mente existe? ¿La escuela que tú estudiaste allá, si la recuerdas el nombre? ¿Tú recuerdas esa etapa de tu vida? No, yo estudié en colegios diferentes, porque yo viví en todos los barrios de Santo Domingo. Cada vez que yo mudaba por un barrio, yo tenía que mudar también en el colegio que está por ahí cerca, ¿me entiendes? Sí. Pero, y si te empiezo a mencionar, no termino hoy. Sí. Pero hay gente que te marcan en tu vida, y yo diría que la gente que en realidad en mi vida han hecho, me han marcado de por sí, después de Dios, ha sido mi papá y mi mamá. Tu papá y tu mamá. Sí. Entonces, David, la música. Tú eres un enfermo con la música.
¿Qué es lo que más te gusta? ¿El dembow, la música americana, la tropical, la salsa? ¿Qué es lo que tú más escuchas en tu vehículo? Depende el momento. Por ejemplo, el domingo cuando yo estoy manejando por Play, eso es salsa. Eso no falla. ¿Cuál es el salsero? El dominicano que no oye salsa los domingos no es de allá del patio. Tú lo sabes que es así, ¿verdad que sí? ¿Cuál de los salseros? No, yo le doy a todo. Sapil, Gillo, si me quiero ir para atrás, me voy para Héctor Lavoe, para toda esa gente para allá atrás, Ismael Miranda, Rubén Blake, Willy Colón, mi hermano de allá de Venezuela, tú sabes, claro, pues tú sabes cómo es. Los adolescentes. Toda esa gente, toda la gente son mías. Yo le meto a todo. Siendo salsero, yo le llego. No canta solo, David. Le mete. Porque tú sabes que hay salsa que te llegan. Sí, hay salsa que te llegan, hay salsa que te llegan. Salsa con sentimiento, salsa de rumbera, sí. Dependiendo, pero. En la semana, tú sabes, dependiendo del momento, dependiendo del instante, yo me doy mi dembow, me doy mi reggaetón, me doy mi hip hop, yo le llego a todo. David, entonces, hablando de canciones. Mi bolero cuando estoy en love, tú sabes. Ok, David, tú has tenido la oportunidad de siempre llevar la bandera dominicana en lo más alto, junto con Pedro, con Manny, aquí en Boston. Incluso ustedes abrieron una puerta al dominicano de la confianza y del liderazgo dominicano aquí en Boston. ¿Tú en algún momento escuchas cuando te invitan el himno nacional dominicano y lo corea, lo canta, te sabe alguna estrofa, te familiariza con las letras del himno nacional dominicano? Pero claro, mi hermano. Tú sabes que eso es lo primero que tú aprendes en la escuela. Eso es lo primero que tú aprendes en la escuela. Te llena de emoción. Sí, pero venga acá, mi hermano. Eso, nosotros somos el emblema de nosotros, sí, de los dominicanos. Tú sabes que por ahí que empieza, porque... Desde Emilio Prudón, que fue quien lo escribió, hasta los padres de la patria y todo el mundo, por ahí es que te empiezan a organizar en la escuela ya. La estructura. Vamos a cantelino antes de empezar la escuela, antes de empezar la clase. Vienen. Y el dominicano... El quisqueyano, David, por ejemplo. Quisqueyano, ¿cómo tú le metes mano? Va a seguir. Sí, pero David, pero tú sabes que esto es en otra dimensión. No, el corazón, pero no, oye, no, pero tú sabes que tú... David, pero mete mano. Ya yo te dije. Yo te tiré de dónde viene el himno nacional. Ya, suéltame en banda. Okay. Mira, te gustó esa, ¿eh? Te gustó. Abusador. Mira, David, entonces, una cosa. Michael Jordan una vez decía que era difícil salir con los muchachos a comprar los Reyes al supermercado. ¿Y cómo tú te haces aquí en Boston con relación a la popularidad tuya y a salir con los niños? No, tú sabes que Boston es una ciudad que los fanáticos son bien fanáticos. Y yo no lo culpo, tú sabes. Ellos muchas veces te ven y no se contienen, porque ellos no te ven todos los días. Entonces, yo tengo mis lugares que yo voy con mi familia, tú sabes, y ahí se aseguran de que yo paso un momento agradable. Hay veces que cuando ya me voy, tú sabes, ya tú te tiras tu par de fotos con la gente y bregas con la gente, tú me entiendes, pero es un poco difícil. Yo normalmente cuando estoy aquí en Boston, yo me la paso mucho en mi casa. Mi casa yo... A mí me gusta estar en mi casa porque gracias a Dios tengo una casa muy bonita y... Cómoda. Yo tengo patio, tengo todo lo que sea. Yo invito a los amigos míos para allá. Muchas veces invito al equipo para allá y nos ponemos ahí a hacer cucao y cosas así, tú sabes. Más privado y... A mí me gusta mucho estar en mi casa porque nosotros también viajamos mucho. Y tú te la pasas en hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces... Ya cuando tú llegas a tu casa, tú quieres como que disfrutar tu casa, ¿me entiendes? Entonces, además me gusta mucho ver televisión, ver películas con los hijos míos. Lo de Big Papi, volviendo a República Dominicana, David, tú y Pedro tienen la particularidad de tener un liderazgo de demasiado centrado a los dominicanos. David, tú te retiras del béisbol, pasas un par de años, tanto aquí, el mundo, descansando, y tú quisieras aspirar a cambiar algo en el país. ¿A ti te gustaría incidir en lo que es las decisiones en un futuro de una nueva República Dominicana? Bueno, ¿qué te digo? Ya tú sabes que esos son niveles políticos, los cuales eso lleva una preparación, yo diría. Sí, con muchas amistades políticas he comentado cosas las cuales yo creo que serían bien para la nación de nosotros, el país de nosotros, pero tú sabes que ya esas son decisiones que ellos la toman después. Yo creo que lo que está haciendo Danilo ahora con las escuelas, eso va, dentro de un tiempo se notará el beneficio de eso. Debería de abundar más en eso porque la educación es lo que identifica a una nación.
en realidad. Por un lado. Por otro lado, yo diría que en base a lo que se llama la seguridad, allá deberían de hacer lo que hicieron en Colombia. Colombia era un país que estaba completamente 20, 30 años atrás destruido por lo que se llama el narcotráfico y todas las cosas malas que estaban pasando, el sicariato, toda esa cosa. Entonces, ¿qué hicieron? Ok, vamos a fortalecer lo que se llama los organismos de defensa, las instituciones, vamos a invertir en eso. Porque tú no haces nada con tener un país como el que tenemos nosotros, un país tan bonito. Como dices tú, un diamante. Un diamante. Mi gente latina, ya llegó a Brooklyn Food Town Supermarket, el supermercado que llegó para quedarse. Tu elección a la hora de comprar productos frescos con la más alta calidad y a los mejores precios. Tenemos especiales toda la semana. Estamos ubicados en el 133-40 79 Street de Howard Beach, Brooklyn, New York. Teléfono 718-296-2100. Recuerda, a la hora de comprar, Food Town Supermarket. 20,000 pies cuadrados de comida. El más bajo precio. Ya Washington Heights tiene lo que quería. Dan Supermarkets, ubicado en el 96 de Sherman Avenue, aquí en Washington Heights, New York. Recuerden que todos los precios más baratos los tienes Dan Supermarkets. Con poco dinero, recuerden que su carrito sale bastante lleno. Estamos ubicados en el 96 de Sherman Avenue, con delivery gratis a todo punto de la ciudad de New York. Dan Supermarkets, con el teléfono 212-544-8595. Dan Supermarkets. Bueno, mi gente, la entrevista del Big Papi, David Ortiz y de Tenchi, pues le colocamos, le dimos una probadita. Sí, una probadita, sí, como unos 12 minutos. Mañana sí vamos a continuar con la entrevista de David Ortiz, porque falta la segunda parte de la entrevista, que está muy interesante. Igual como estuvo al principio, de interesante, sí, así mismo está la parte que falta. Así es que mañana la vamos a continuar y va a ser el final ya de la entrevista de Tenchi con David Ortiz. Y después de ahí, señora, a partir de la semana próxima tenemos entrevista en Q con Alex Rodríguez, con Robinson Cano, con Teixeira, con todos esos peloteros espectaculares. Así que aquí en Farándula Latina usted va a ver todos los días un verdugo de eso en una entrevista exclusiva con nosotros. ¿Verdad que sí? Sí, Rola. Nuestros amigos que nos ven, a los que nos quieren, que le hacemos la exhortación para que visiten el Food Sound Supermarket, que está en Brooklyn, aquí en New York, en el 79 Street de Linden Boulevard. Así es que les invitamos cuando ustedes quieran comprar su producto. Claro, un ejemplo, mira, y de buena calidad. Ahí está la gente de East New York, ahí está la gente de Ozon Park, ahí está la gente de toda el área de Linden Boulevard, que es allá abajo, toda esa gente que está cerca del aeropuerto Kennedy. Pueden llegar a Food Town Supermarket, que está en la 79 y Linden Boulevard, ahí en ese shopping center que está ahí. Y también, Rita, eso tiene restaurante adentro, ¿tú sabías? Sí, la comida que usted quiera, las ensaladas que usted prefiera, pues también le sirve de paseo, claro, ir al supermercado. Usted vaya a hacer su compra y dice, bueno, me siento un poquito cansada o agotado, los esposos o los novios, vamos a comer aquí en el mismo restaurante del supermercado, comemos ahí tranquilo. Y después nos vamos a la casa con la compra, ¿verdad? Bueno, que sí? Y un saludo para todos ellos y la exhortación para que el señor Wallis los visiten. Sí. Y también un saludito para nuestro amigo Delvi de Delvi Furniture, que ese saludito se lo debíamos desde hace semanas. Bueno, un saludito para ese gran hermano Delvi de Delvi Furniture, que está ahí ubicado en el Bronx, en Orden Avenue. También nosotros anunciamos a él y le queríamos dar un saludito de gratitud a nuestro amigo y hermano Delvi Furniture, ¿verdad, Rita López? Ciertamente, ya estamos llegando al final. Al final, vamos a ver. Sí, ya nos quedan 2 minutos. Latina y más. Así es que, señores, muchísimas gracias. Mañana, recuérdate, Rita, que mañana está... ¿Qué hay aquí mañana, viernes? Bueno, mañana está el rinconcito de Roland Roll. El rinconcito, señores, de Roland Roll. Aquí va a haber música, cantando, rumba. Así que no se nos pierdan que mañana Farándula Latina continúa
bateando por los 500. Yo haré un curso de ballet, de baile. Sí. Porque como tú vas a cantar, entonces hay que adornar el set. Bueno, a partir del lunes, Rita, nos vamos a tener una promo en vivo, que estamos buscando dos jovencitas, que quieran trabajar con nosotros aquí como bailarinas de nuestro set a diario. O sea, ¿verdad que sí? No me van a aceptar a mí. No, porque usted es la jefa, es la que va a decir esa va o esa no va. Así que a partir del lunes vamos a comenzar a buscar dos talentos para que estén aquí con nosotros, de las chicas bellas y hermosas que tiene Nueva York, ¿verdad que y sí? Y para la gente que quieran anunciarse con nosotros, que quieran colocar sus productos en Farándula Latina y más, tenemos los números 347-376-0354. Y el 347-825-9242. Y nosotros nos invitamos para que nos esperen mañana a partir de las 3 de la tarde por esta Dominican Views. Dominican Views, nos vemos mañana. Bye bye.